I am Beetlejuice. Bueno, no yet, todavía. Todavía sigo en en el mundo de los Lim, de los vivos. Porque todavía no me he transformado en jugo de insectos. Beetlejuice. Los escarabajos en realidad. Aquí tenemos a Oogie Boogie en representación de insectos. Y en los comentarios déjenme saber si reconocen a qué parte de la película pertenece. Y voy a hacer un, ¿cómo se llama esto? Un Beetlejuice Woman. ¿Vale? Mujer, así que vamos a ello. Sin antes decirles que, para aquellos que no lo sepan, mi nombre es Karina y el canal, como aparece acá abajo, es Karil Pam. Ahora bien, vamos con el video. Se mueven las cosas. Vale, anécdota, ya que me acabo de acordar que se movió algo. Halloween ya llegaba a esta casa, entró un murciélago y al día siguiente voy a prender la luz y explota. Suceden cosas muy raras en esta casa. Y al día siguiente, Corina se va a dormir, yo me voy a dormir, mi abuela se va a dormir, Corina se queda despierta y había un murciélago y estuvo gritando, yo no me desperté, yo seguía durmiendo y Corina tuvo que lidiar con él por si la caía sola. Ahora bien, vamos a maquillarnos. Me voy a quitar de frente el pelo, así que van a ver mi pelo natural por ahí, peeking out, mostrándose así. No se preocupen por eso, que después lo arreglamos. ¿Vale? Pero quiero, como me quiero maquillar el rostro, pues mejor así. Y empezamos. Entonces voy a agarrar un tono blanco y lo voy a aplicar en todo en la cara porque él, como está muerto, pues le falta vidilla a su cuerpo. ¿Vale? Entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar un Aquacolor. Este es específicamente de Kryolan. Así que lo aplico en todo el rostro y el cuello. Incluso si queréis podéis echar otra capa porque a medida que se va secando pierde intensidad. Eso, pero eso es como lo quieran al gusto, porque después de esto blanco va a ir otros productos en el rostro. Siempre recorremos sellar con polvos matificantes, más que todo para que no se mueva lo que acabamos de aplicar y no sea fácil aplicar otros productos y difuminarlos. Vale, ahora voy a pasar con el ojo y voy a utilizar este tono gris morado para hacer ojeras y ir perfilando lo que quiero hacer en el ojo. Como ven, incluso estoy haciendo las ojeras, así que eso es lo que estoy aprovechando en hacer, como de añadirle profundidad al rostro y ir poniendo las bases para el maquillaje en sí. Ahora voy a agarrar el tono morado y voy a empezar a maquillar el ojo. Como ven aquí, estoy aplicando el morado primero. Vale, primero voy a aplicar un morado clarito y después un morado más oscuro porque vi la foto de Beetlejuice y dije, en este tono suceda más oscuridad. Vale, entonces lo que estoy aquí es aplicando color en todo el párpado móvil para después pasar a la parte de abajo. Y aquí es cuando aplico el oscuro, empiezo por abajo, inclusive más abajo de lo que viene siendo la línea, porque lo que queremos hacer son ojos con ojeras y gigantes, ojeras gigantes. Y una vez que lo tengamos listo, pasamos a la siguiente fase, que es poner un delineador en el lagrimal, en la línea del agua, para que se vea más unido todo y no haya ese color carne entre el ojo y el lóbulo ocular, ¿vale? Entonces es eso, y después lo difumino con un pincel, porque normalmente este estilo de lápiz a veces quedan como que más grumos en un lado, entonces tenemos que difuminar. Pasamos a las cejas, que en este voy a hacer primero marrones, ¿vale? Para darle una estructura, como la base que hicimos antes con los ojos, pues vamos a hacerlo con la ceja. Una vez que terminemos aquí, pasamos al color. Esta vez la voy a poner un pelín anaranjadas porque estoy haciendo un poco creativa el maquillaje y no tan fiel al personaje.
ya que vamos a hacer una chica, pues una chica se pondría más cosillas en el rostro. Entonces voy a agarrar ese verde oscuro y va a ser mi cejas. Lo voy a aplicar como aplicaría el lápiz de cejas normal. Ya lo definimos la ceja, entonces lo que voy a seguir es lo que acabo de hacer, pero con el color verde. Bueno, y como sabemos, Beetlejuice es un ser asqueroso, entonces tenemos que agarrar este tono de verde porque él es un escarabajo. Entonces esta es su sangre, color verde. Y como es asqueroso, pues él anda sucio por la vida. Tanto el pelo, el rostro, entonces eso es lo que vamos a hacer. Sangre, suciedad, lo vamos a crear, pero eso está sucio, así asqueroso, que está rancia ya. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy agarrando, viendo la foto y viendo dónde él tendría más o menos, o sea, poner en el cuello, en el rostro, etcétera, donde iría los colores, y después voy a ir difuminando con esta esponja. Y que ven cómo estoy poniéndola tanto en el cuello, en la boca, en el pelo, etcétera. Con una esponja más, con los agujeros más grandes y un verde más oscuro, voy a hacer más detalles, como si hubiera zonas oscuras, claras, que es lo que estoy haciendo. Y agregando inclusive más suciedad de la que ya tengo con el verde claro, ¿vale? Y eso es lo que voy a ir haciendo, aplicándolo por todo el rostro, por donde lo consideren. Esto ya es a criterio propio, así que, como vean. Como vi que le faltaba más suciedad al pelo, es lo que estoy haciendo. Y bueno, como esto es a base de agua, limpiamos, lavamos la peluca normal y sale. Así que por eso no se preocupe. Ahora pasamos a los labios. Los labios no los tiene oscuros, pero igual tenía un verde y dije, pues mira, aprovecho y lo pongo a ver qué tal queda. Y me ha encantado el resultado. Entonces voy a hacer el verde como labial. Después agarré un morado oscuro para agregarle ese efecto de sucio, que no se limpia bien, ¿vale? Y apliqué en los dientes porque tiene los dientes podridos. Porque es una persona asquerosa, es un... asqueroso. Conclusión de Beetlejuice. ¿Vale? Como pueden ver, me estoy divirtiendo con este maquillaje, así que ahora vamos a las pestañas, porque no podemos olvidar que es la versión femenina de Beetlejuice, ¿vale? Y para finalizar el maquillaje ponemos pestañas postizas y voilà, listo para la acción. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Listo, aquí está el maquillaje de Beetlejuice. Como ven, es sumamente fácil, pueden pintarse las manos de blanco también. Y bueno, busquen una camisa de rayas blancas y negras. Este es un vestido. Vale, pero bueno, lo buscan y lo tienen listo. ¿Qué tal les pareció este maquillaje? Halloween. Ahora bien, y bueno, me manché los dientes porque los tiene manchados. ¿Por qué? Es un jugo de escarabajo. Vale, entonces, si te gusta este video, darle me gusta, compartirlo con tus amigos, amigos, suscribirte si no lo has hecho y nos vemos en el próximo video que también será de Halloween. Ah, ya va. Y se me olvidaba, pero voy a dejar mi cara flotante por aquí para que se suscriban el último video que subí al canal y uno que voy a escoger en la edición. Ahora sí, vamos.